Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y embutidos La Hoguera, sabor de antaño. En Comercio Alta Mesa contamos con el mejor asesoramiento técnico para profesionales. Ofrecemos productos especializados, herramienta eléctrica y manual, protecciones laborales, productos adhesivos, pinturas, soldaduras, compresores y todo tipo de consumibles y suministros para tu industria. En calle Frentes 14. La Mesa, desde 1920, trabajando a tu servicio. Buenas noches y bienvenidos un día más al espacio informativo que resume la actualidad de tu provincia. Yo soy Marina Fernández y esto es Soria en 3 minutos. Empezamos. Tras su toma de posesión el pasado miércoles el pregón, el presidente de la Diputación de Soria ve con buenos ojos el pacto entre PP y Ciudadanos en la comunidad. En una entrevista concedida a esta casa, Benito Serrano ha afirmado que supondrá una mejor sintonía entre administraciones para poder así desarrollar con más facilidad los proyectos. Tras el pacto Mañueco y Gea firmado esta mañana, Benito Serrano explicaba que el reparto de competencias ha de ir en la misma línea que en la comunidad. ¿Qué hemos estado viendo en el reparto de competencias es también ser un poco afines, ¿no?, a lo que hay en Valladolid, para que también aquí tengamos un poco, vayamos por la misma línea. Me parece que es fundamental que las administraciones se complementen, que se ayuden y que no se pongan trabas. No debería de ser, en el caso contrario, creo que no debería de ser porque una sea de un color político y otra sea de otro diferente, pero bueno, que al final la experiencia, por lo menos a mí sí me dice que es mucho más fácil cuando puedes descolgar un teléfono y instantáneamente te atienden y te reciben, ¿no? Espero que en ese aspecto tengamos total sintonía con la Junta y la Diputación estará siempre dispuesta para atender cualquier sugerencia, cualquier problema que tengamos o cualquier proyecto que vayamos a presentar a la Junta y lo podamos defender y pelear allí. Hablamos ahora de economía porque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado esta misma mañana los datos del paro correspondientes al mes de junio. El sexto mes del año cerró con 321 parados menos en nuestra provincia, lo que supone un descenso del 9,32%. De los nuevos contratos firmados en junio, más del 80% pertenecen al sector servicios, coincidiendo con el comienzo de la temporada de verano. Respecto al mismo mes del año pasado, la bajada se sitúa en 2,16 puntos. En este momento hay 3.122 parados en la provincia de Soria, que cuenta con una población activa de 42.400 personas y un índice de paro superior al 7%. Y terminamos hablando de las fiestas de San Juan que acaban de finalizar. En este martes a escuela hemos conocido el balance de limpieza durante estos festejos, cuando se han generado más de 200.000 kilos de residuos. Para eliminarlos, el Ayuntamiento ha elaborado un plan especial de limpieza de las calles, que comenzará mañana con las cuadrillas y sus aledaños, así como el Monte Balonsadero. Este refuerzo de los servicios de limpieza habituales se extenderá por toda la ciudad hasta el próximo 10 de agosto, mediante el uso de agua a presión y productos desodorizantes y desinfectantes. Hasta aquí el resumen de la actualidad de este martes 2 de julio. Volveremos mañana con mucha más información. Buenas noches.